En la Argentina hay 5.800.000 jubilados. Recordemos, Presidenta, que en el año 2003 había 3.100.000 jubilados y producto del Plan de Inclusión Jubilatoria pudimos incorporar 2.500.000 nuevos jubilados. De esos 5.800.000 jubilados, 2 millones sacan habitualmente créditos en la operatoria que comúnmente, que conocen los jubilados, se denomina código de descuento. En esa operatoria todos los meses reciben un descuento del crédito que... Habitualmente sacan en mutuales, cooperativas, sindicatos y bancos. ¿Qué pasaba con esos créditos? Lo, eh, lo vimos a fin del año pasado cuando la presidenta dictó un decreto de necesidad de urgencia, que justamente planteábamos esta situación. Eran víctimas de abuso, de estafa, de usura, porque les cobraban, el año pasado llegaron a cobrar el 159% de interés anual, y además, los jubilados lo conocen, muchas veces les contaban cosas que no correspondían o no solicitaban y eran permanentemente víctimas de abuso. En esta oportunidad vamos a presentar un crédito de 5.000 millones de pesos para los jubilados y pensionados de la República Argentina. ¿Qué características va a tener ese crédito? Diseñamos tres tipos de créditos distintos. Uno es una, lo que denominamos una tarjeta de compra argenta. Ya vamos a explicar de qué se trata. La segunda, tipo de crédito, son transferencias en efectivos en pequeñas localidades. Y la tercera, la posibilidad de tener créditos para eh, poder sacar pasajes en aerolíneas argentinas. O sea, cada uno de esos créditos tiene alguna característica. Argenta es una tarjeta para jubilados y pensionados. Que pueden acceder los abuelos y las abuelas de la Argentina y se pueden solicitar un crédito de 40 cuotas en pesos fijas para comprar un bien determinado. El monto máximo que se puede prestar es de mil pesos. ¿Cuáles son las condiciones financieras? Primero, la tarjeta tiene eh, la ventaja de que evita, eh, tenemos información y evita abusos. Muchas veces, eh, cuando los abuelos y las abuelas sacaban un crédito por un descuento, le vendían un bien y se lo vendían. Precio que era muy superior al precio efectivamente de mercado. Bueno, ahora nosotros podemos evitar esos abusos porque vamos a tener información. Segundo, tiene las mejores tasas del mercado, incluso las mejores tasas que el Banco Nación por la capacidad de fondeo que tiene el ANSES. Tercero, es más segura en el sentido de que nunca se utiliza el efectivo, se va con el DNI y la tarjeta un comercio y se puede comprar un bien. Y asegura la recaudación impositiva porque todo se hace en el circuito eh, formal. Como dice el decreto, la relación cuota ingreso no puede superar el 30% y las, las tasas de interés que antes eran del 159% van a ser del 17% y del 23% según el plazo. Y hay dos meses de gracia para pagar, empezar a pagar el crédito. En realidad se los descuenta del haber jubilatorio. Y por ejemplo, para un crédito de 1.000 pesos en 40 cuotas, la tasa es del 23% fija en pesos y la cuota es de, de 39 pesos. O sea, 40 cuotas de 39 pesos para acceder a 1.000 pesos. La segunda opción, que es para pequeñas localidades, es que el crédito pueda ser eh, en efectivo y esto se va a depositar en las cuentas previsionales de todos los jubilados. La presidenta de la Nación, el año pasado, junto con el Banco Central, dispuso que todos los jubilados tengan una cuenta gratuita previsional. Eh, eso, la, la verdad, fue un gran avance. El 98% de los jubilados tien, tienen cuentas gratuitas previsionales y no pagan comisiones por estar bancarizados. Entonces, una vez... Que van al Correo Argentino otra vez, eh, se aprueba el el crédito y automáticamente se deposita el monto del crédito en la cuenta previsional de cada jubilado. Y finalmente hay una tercera opción que hemos trabajado con Aerolíneas Argentinas, que es la posibilidad de que los jubilados y pensionados de la Argentina tengan la oportunidad de viajar en avión a, de, a todos los destinos de nuestro país en cuotas, en 40, en 40 cuotas, con las mismas condiciones financieras que. Eh, hablamos hace un ratito. Como es también, muy sencillo. Se va a una oficina de Aerolíneas Argentinas, en esa oficina se pide comprar un pasaje con crédito, con, crédito, con un sistema de crédito. Y se puede comprar en 40 cuotas. Eh, se autoriza el crédito y a las 24 horas se vuelve a la oficina y se retiran los pasajes para poder viajar y pagarlo en pequeñas cuotas.